Hola, feliz Día de la Mujer. Hoy es nada más y nada menos que viernes 8 de marzo del 2024. Quiero hacer remembranza de manera especial. Hoy, hace 56 años, se entregó la primera condecoración exaltando a una mujer a nivel de Santiago de Cali. La medalla de Amor a Cali de la Sociedad de Mejoras Públicas de la Alcaldía le fue otorgada a Aura Herrera Mora, mi tía, por toda su gestión en, como reconocimiento a la ayuda de los más necesitados, de manera especial a los más necesitados en el barrio del Paso del Comercio. Quiero exaltar hoy, el Día de la Mujer, que cuatro grandes mujeres, Aura, Mercedes, Benilda y Josefina, realizaron una obra magna en el Paso del Comercio que otrora, en ese entonces, era el basurero de Cali. Construyeron la primera escuela y el primer comedor infantil que se tuvo en la ciudad de Santiago de Cali, con el apoyo de Cáritas, que era Alianza para el Progreso, que fue gestado por John F. Kennedy. El apoyo que le brindaron a mi mamá y a mis tías fue magnífico y algo maravilloso, y por eso, en representación de sus hermanas, Aura Herrera Mora recibió tan digna condecoración por la gestión dedicada a la educación de los más necesitados. Hoy es viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En nuestro sentir, la mujer no puede ser solamente exaltada en un solo día. La mujer es exaltada desde el mismo instante en que nace hasta el mismo instante en que trasciende. Todos los días son de la mujer. Ustedes y yo somos el producto de una mujer que con tanto cariño y con tanto amor nos tuvo 9 meses en su vientre para poder servir como mecanismo frente al arquitecto de la vida, para poder llegar nosotros a esta dimensión. Por eso yo exalto a mujeres maravillosas en la vida de esta sociedad colombiana: Mercedes Herrera Mora de Perón, Antonia Santos, Aura Herrera Mora, Policarpa Salavarrieta, Josefina Herrera Mora, Margaret Thatcher, Benilda Herrera Mora, Golda Meir, Cecilia Herrera Camargo de Herrera, Indira Gandhi, mujeres que se destacaron en esta dimensión por brindarle un cambio total a la humanidad. Y no olvidemos grandes seres maravillosos: Manuelita Sáenz, maravillosa mujer heroína también de la lucha emancipadora del Libertador Bolívar. No podemos olvidar a Georgina Herrera, no podemos olvidar a Heidi Orozco, no podemos olvidar a Yamilet Preciado, no podemos olvidar a Francia Marmolejo, no podemos olvidar a Charito Rosario Leito, seres maravillosos, a Marta, gran mujer. Tenemos que también exaltar a Matilde Herrera, exaltar mujeres que han dejado huella en la vida de nosotros. Tenemos que exaltar también a nuestra querida Fabiolita, Fabiola Figueroa, que dejó huella en Los Ángeles, San Fernando. No podemos olvidar a Elga García Cabal, a María Gilma Roballo Avellaneda. No podemos olvidar a doña Mariela Velázquez, a Pilar Herrera, Sandra Herrera, Marcela Herrera. No podemos olvidar a Carolina Herrera. No podemos olvidar a Liliana Guerrero y a Adriana Guerrero. Son mujeres que han estado muy cerca de todos nosotros
pero de manera especial en mi vida. Mujeres que han dejado huella en cada uno de los que conocemos esta gran fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. A Gabriela de Martínez, allá en Santa Marta. A doña Rosalba Mercedes Collantes, en Cartagena. Exaltar a cada una me quedaría aquí todo el día. Pero hay que exaltar también a doña Floralba. Hay que exaltar también a la persona que me colabora en mi casa, a doña Rocío. Hay que exaltar a doña Carmen. Hay que exaltar a cada una de esas mujeres que tienen contacto constantemente para que nuestra vida sea mejor. Y para mí es un privilegio también exaltar a Tránsito Mora de Herrera, mi abuelita, a Rosa Velasco de Tenorio, mujeres que dejaron huella en esta nación, una desde Charalá y otra desde Quito, en el Ecuador. Por eso hoy, para todas mis alumnas, mis maestras, feliz Día de la Mujer. Con esa canción que entoné al principio, quiero exaltarlas más que nunca, pero los 366 días son de exaltación para ustedes. Mi aplauso y un mensaje positivo. También, ¿cómo no exaltar a mi coordinadora Samira Domínguez Plaza? A doña Claudia Jacqueline Brand Chávez. Esas dos grandes mujeres del Colegio Comercial de Palmira. También a doña Rosa. También tengo que exaltarla y agradecerla. Ayer estuve en el Colegio Mayor Alférez Real y tuve la oportunidad de compartir el Día de los Colores. ¡Qué fiesta de los colores maravillosa! La que se vivió en el comercial, la que se vivió en el club y la maravillosa que se vivió en el Colegio Mayor Alférez Real. Felicitaciones, maestras y maestros de la sección preescolar y primaria. Felicitaciones a cada uno de mis estudiantes. La sacaron del planeta y me siento feliz de también exaltar ayer como apoyo y hoy como Día de la Mujer a Heidi, Ana María y Andrea Díaz, grandes mujeres que han dejado huella en cada uno de nosotros. Bravo, son ustedes lo mejor de lo mejor. Hoy, el Colegio Los Ángeles San Fernando, grados cuartos y quintos, estarán en el Colegio Mayor Alférez Real viviendo ese mundo de la ecología, ese mundo del medio ambiente, cómo se conserva. Y la verdad, los invito, papás, a que cada día conozcan las maravillas que se viven en el CEMAR o Colegio Mayor Alférez Real. Me siento orgulloso de saber que nosotros estamos exaltando lo más hermoso que es la naturaleza y a cuidarla para un mundo mejor. Hoy tenemos, de igual manera, que estar controlando la presentación personal. Cuidado, no acepto celulares. No aceptamos ese tipo de uñas largas acrílicas, por favor, ni colores que no van realmente con el uniforme del colegio. Las pestañas postizas tampoco las aceptamos. Mucho cuidado, papás. ¿Cómo mandamos a nuestras hijas, lindas, bellas y mucho más, hoy el Día de la Mujer? Mandémoslas con mucho cuidado. Mandémoslas sin tanta pintura, con el uniforme completo. Muchachos, señoritas, a embetunar los zapatos. Yo cada noche embetuno mis zapatos y los dejo arreglados para poder colocármelos el día siguiente y estar con ustedes. Doy ejemplo. Quiero también exaltar a Gloria Sánchez, a Nelly Otálora y a doña Rosemary. ¿Cómo olvidar a doña Rosemary? No exaltarla sería indiscutiblemente un gran error. Tenemos que exaltar a doña Mabel Asensio, esa gran mujer que siempre está pendiente de su colegio y de mí. A doña Ida, también, que está pendiente. A la enfermera. Tenemos que exaltar también a cada una de esas mujeres. Marcela Mejía, Mónica Mejía, Patricia Mejía, Aura Mercedes Quijano. ¿Cómo no exaltar
a esas grandes mujeres, mis primas, que tanto amo y tanto quiero. Hoy es un día maravilloso, ya el cuerpo lo sabe. Es viernes, iniciamos un proceso de fin de semana en familia. Y oigan bien, dentro de 8 días, sábado 16, el día de la familia, de los abuelos y de las mascotas en mi amado Claso. Y viene la Feria de las Ciencias. Tenemos que estar muy preparados y tecnología. Hay que estar listos, preparados. Invito a todos los padres de familia y a la comunidad en general para que estén pendientes de esta feria. Y quiero terminar. Mucho cuidado con entrar a Instagram y formar grupos maquiavélicos. No voy a permitir que se denigre de nadie. No voy a permitir que se venga a hablar de cualquiera de mis alumnas, de mis alumnos, de los directivos, de los docentes, del personal de planta y administrativo. No lo voy a permitir y lo llevo hasta las últimas consecuencias. Ustedes saben que es un delito profanar el nombre de cualquier persona que esté formando parte de nuestra fundación. Cojamos oficio, estudiemos, no nos pongamos con zanganerías como es la de estar perdiendo el tiempo y denigrando en Instagram. Lo mejor de lo mejor. Feliz y maravilloso viernes. Sigo con mi melodía.